Welcome to our workplace, a surface mining operation. Although each quarry or surface mine is different from each other, they are alike in many respects. Because health and safety is our number one concern, we are going to identify and talk about some of the potential hazards found in this working environment. Throughout this program, we'll refer to gypsum quarries, but the safety and health ideas and workplace hazards apply to all surface and underground mining operations. First thing, let's find out who you are. Are you a new employee? If you are, you definitely need to learn about all the hazards found on mine property. Are you an experienced miner? You might recognize some of the hazards, but this program will help you review, maybe even rethink some of your activities in this unique workplace. Maybe you have recently changed job responsibilities. A new job could very well introduce you to new health and safety hazards not found at your last assignment. No matter what your experience level, this program will help you and your coworkers better understand what you need to do to be safe. Gypsum ore, or gypsum rock, formed as calcium sulfate deposits in vast inland seas millions of years ago during the age of the dinosaurs. Naturally occurring gypsum rock is found in deposits throughout the world. Gypsum is sometimes known as plaster of Paris because one of the largest known deposits is below the city of Paris, France. Gypsum is beneficial in a variety of ways. It is used primarily to manufacture gypsum board, also known as drywall or wallboard. However, gypsum is also approved by the Food and Drug Administration as an additive to food, drink, cosmetics, medicines, and other consumer items. It is used as the main ingredient in plaster casts used to set broken bones. Gypsum is indeed the miracle mineral. This video has been designed to examine the safety measures found at surface and underground mining operations. Methods and equipment used for extracting gypsum rock vary among the quarries. Some quarries use jumbo drills, and some use explosives to blast the gypsum rock loose. Loaders, trucks, track, conveyors, and ships are used to transport gypsum to the board plant. Uncovering, blasting, loading, hauling, dumping, and crushing means you need to learn all aspects of your job to be able to recognize hazardous conditions that may be associated with it. You are expected to obey all the safety rules, safe work procedures, and company safety policies. Awareness of the work environment, good accident prevention procedures, and regular equipment maintenance can help to minimize hazardous conditions. Hazards that are identified but can't be safely or properly handled by you or that are beyond your authority and qualifications must be reported to your immediate supervisor on site as soon as possible. Never take unnecessary chances, risky shortcuts, or indulge in horseplay that is contrary to common sense, company policy, or any safe work practice. You are responsible for your safety as well as the safety of all other workers in your vicinity. Safety rules and company procedures must be observed by everyone all the time. You must do your part to work safely. It's your positive attitude towards safety that establishes and maintains a safe and healthy working environment. So, whether you're a seasoned worker, new employee, visitor, contractor, or vendor on a new job at your mine, we need to review the basics of hazard recognition. Let's start with transportation. Always use three-point contact when mounting or dismounting equipment. Once you get to your workplace, you may encounter various potential hazards, such as unsafe or loose ground. A ground failure can occur any time you have piled or moved earth, and it can happen quickly without warning. Loose material should be recompacted or graded. You need to visually inspect your workplace prior to starting work for cracks or partings in the ground and wet areas after a rain or snowstorm. Your supervisor should decide how it is to be corrected. Many of the tasks that you will be assigned will involve handling materials. Each time you do any lifting or carrying,
you risk the possibility of an injury. Back injuries are very common and painful injuries, and are usually caused by lifting from an awkward or off-balance position, or twisting, reaching too far, or lifting objects that are too heavy. To lift safely, follow these basic procedures. Inspect the load before you attempt to lift it. Tuck your chin in. Keep your back straight, shoulders up and back, and bend your knees. As you lift objects, keep them as close to you as possible, and be careful of sharp edges, and lift with your whole hand, not just your fingertips. Keep your elbows and arms tucked in close to your body. You lose strength if held away from your body. Most importantly, lift with your legs instead of your back. Make certain that the load you are carrying does not block your vision. And turn your entire body by moving your feet in the direction you are going. Don't twist. Now let's talk about slips, trips, and falls. Conditions that can lead to slips and falls are common. Mine sites are full of uneven ground, construction obstacles, awkward steps, and slippery conditions affected by the elements. When using ladders or mounting and dismounting equipment, use the 3 points of contact method. This means 2 hands, 1 foot, or both feet, 1 hand, and when necessary, get additional help. When working in high places, guardrails or fall protection must be used. Practice good housekeeping. Clean up any spills or debris that might cause someone to slip, trip, or fall. One of the easiest ways to prevent accidents is for everyone to practice good housekeeping. Your workplace should not be cluttered. Pick up tripping hazards, clean up spills, and take time to help create a safe work environment. Another hazard that you must recognize involves haulage equipment and the possibility of being struck or run over by moving vehicles. If you operate any machinery, you need to perform a complete pre-operational examination. You should be alert as to where haulage equipment may be headed, and don't forget these vehicles often move in both directions. Don't forget operators can't see everywhere, and the larger the vehicle, the larger the blind spots. Intersections pose a serious hazard, so follow all company safety procedures. It's a good practice to use caution. Slow down. Sound the horn and don't assume the right-of-way. Make yourself highly visible. Never get on or off a moving vehicle. You might think you're saving time, but in the end, you could be losing a lot more. Your job or your life. When parking a vehicle, put it into low gear. Lower all raised parts to the ground. Shut off the engine and set the parking brake. Some companies require additional procedures such as turning the wheels and chalking the tires. When working near machinery, be alert. Even stationary equipment has moving parts. Any equipment that has to be in a raised position for repairs or maintenance must be securely blocked. Never leave equipment unattended in a raised position. When you're repairing equipment, use the tool that was designed for the job and keep your tool in good condition and properly stored when not being used. Don't walk in tight areas between quarrying equipment and make certain the operator knows where you are at all times and acknowledges your presence. Personal protective equipment is required, so follow all procedures at your mine regarding hard hats, safety glasses, gloves, safety shoes with soles designed for good traction, hearing protection, and respirators and fall protection. Know your company's safety policies in regard to loose clothing practices. Since some quarry operations require the use of high voltage electrical power, it is important that you know how to identify electrical hazards and to follow appropriate procedures to avoid them. When work is being done on electrical equipment or near energized conductors, always shut the power off and lock out the power to the equipment at its source, and attach a danger tag. This quickly shows that the circuit is de-energized and should not be turned on until the work is completed and the lock removed.
Electrical shock occurs when you become part of the circuit by touching a bare wire or piece of short-circuited equipment. You may receive a shock or even be electrocuted if your body offers a path of least resistance to ground. Properly attached and maintained ground connectors provide the needed protection. Cables on the mine site should never be run over with equipment. Equipment operators should always be aware of the location of and be careful near cables. Most mine sites are noisy, so you need to protect yourself. Your mine site has a hearing conservation program established and uses engineering controls as a first line of defense. There are different types and levels of noise, and you need to properly protect your hearing. Mine personnel will monitor areas of concern, and all workers will be informed of and provided with the proper protective equipment needed in different work areas. So use them. Wear them properly. It's hard to enjoy nature and your grandchildren if you can't hear them. Your mine site also has a HAZCOM program. Many products such as solvents and cleaners have hazardous components that can harm you. You need to understand how chemicals can enter the body, the routes of entry. As a mine employee, you need to understand the contents of chemical labels and MSDSs, or Material Safety Data Sheets, as well as how to interpret the technical terms found on MSDSs. Proper storage of dangerous chemicals is for everyone's safety. This video has been an overview of the basics of health and safety hazard recognition of many of the operations at a mine site. Your mine's education and training program will cover many of these topics in much more detail and inform you of specific policies at your mine. Remember, you, the miner, are the key ingredient in safety. Bienvenidos a nuestro centro de trabajo, una operación de minería en la superficie. Aunque cada complejo minero o mina superficial es diferente de la otra, todas son parecidas en muchos aspectos. Dado que la salud y la seguridad son nuestra primera preocupación, vamos a identificar y hablar sobre algunos de los riesgos potenciales que se encuentran en este ambiente de trabajo. A lo largo de este programa nos referiremos a los complejos mineros de yeso, pero las ideas de seguridad y salud y riesgos en el trabajo se aplican a todas las operaciones mineras en la superficie o en el subterráneo. Primero, vamos a averiguar quién eres. ¿Eres un empleado nuevo? Si lo eres, definitivamente necesitas saber sobre todos los riesgos que se encuentran en una mina. ¿Eres un minero experimentado? Tal vez reconozcas algunos de los riesgos, pero este programa te ayudará a recordar e incluso a reflexionar sobre algunas de tus actividades en este lugar de trabajo tan especial. Tal vez tus responsabilidades laborales cambiaron recientemente. Un nuevo empleo podría adentrarte a nuevos riesgos de salud y seguridad que no existían en tu última labor. Sin importar tu nivel de experiencia,
Este programa los ayudará a ti y a tus colegas a entender mejor lo que necesitan hacer para estar seguros. El mineral de yeso o la roca de yeso se formó de depósitos de sulfato de calcio en los vastos océanos interiores hace millones de años durante la era de los dinosaurios. Como es natural, la roca de yeso se encuentra en depósitos a lo largo de todo el mundo. Este yeso se conoce también como yeso de París, porque uno de los más grandes depósitos conocidos está debajo de la ciudad de París, Francia. El yeso es benéfico en una gran variedad de formas. Se usa principalmente para manufacturar paneles de yeso, también conocidos como tabla roca. Sin embargo, el yeso también está aprobado por la Administración de Alimentos y Drogas como un aditivo para comida, bebidas, cosméticos, medicinas y otros artículos de consumo. También se usa como el principal ingrediente de los aparatos de yeso usados para reparar huesos rotos. El yeso es realmente el mineral milagroso. Este video fue diseñado para examinar las medidas de seguridad encontradas en las operaciones mineras subterráneas y en la superficie. Los métodos y el equipo usados para extraer rocas de yeso varían según los complejos mineros. Algunos usan taladros gigantes. Otros usan explosivos para liberar la roca de yeso. Las palas, los camiones, el tren, los vagones y los barcos se usan para transportar yeso a la fábrica de paneles. Descubrir, dinamitar, cargar, transportar, depositar y triturar implica que tienes que conocer todos los aspectos de tu trabajo y ser capaz de reconocer las condiciones peligrosas que puedan asociarse con él. Se espera que obedezcas todas las reglas de seguridad, los procedimientos para lograr un trabajo seguro y las políticas de seguridad de la compañía. El conocimiento del ambiente de trabajo, un buen procedimiento de prevención en accidentes y el mantenimiento regular del equipo puede ayudar a minimizar las condiciones de riesgo. Los riesgos que están identificados pero que no puedes manejar segura o apropiadamente o que estén más allá de tu autoridad y habilidades deben reportarse a tu supervisor inmediato en el complejo lo más pronto posible. Jamás tomes riesgos innecesarios, atajos peligrosos, ni caigas en juegos que sean opuestos al sentido común, a las políticas de la compañía o a cualquier práctica de un trabajo seguro. Eres responsable de tu seguridad, así como de la seguridad de otros trabajadores a tu alrededor. Las reglas de seguridad y los procedimientos de la compañía deben observarse por todos en todo momento. Debes cumplir con tu parte para trabajar con seguridad. Es tu actitud positiva hacia la seguridad la que establece y mantiene un ambiente de trabajo seguro y saludable. Así que, ya que seas un empleado veterano, un empleado nuevo, un visitante, un contratista o un proveedor en un nuevo empleo en tu mina, necesitamos revisar las bases del reconocimiento de riesgos. Empecemos con el transporte. Siempre usa tres puntos de contacto cuando subas o bajes de la maquinaria. Una vez que llegues a tu lugar de trabajo, podrás encontrar varios riesgos potenciales, como tierra insegura o suelta. Una falla en el suelo puede ocurrir en cualquier momento que apiles o muevas la tierra y puede pasar rápidamente y sin advertencia. El material suelto debe ser recompactado o nivelado. Necesitas inspeccionar visualmente tu lugar de trabajo antes de empezar a trabajar y buscar grietas o aberturas en el suelo y áreas mojadas después de una tormenta de lluvia o nieve. Tu supervisor debe decidir cómo va a corregirse. Muchas de las tareas que se te asignen involucrarán el manejo de materiales. Cada vez que levantes o cargues algo, te arriesgas a sufrir una posible lesión. Las lesiones en la espalda son muy comunes y dolorosas, y normalmente son causadas por cargar algo desde una posición incómoda o fuera de equilibrio, por girar, por alcanzar muy lejos, o por levantar objetos que son muy pesados. Para cargar sin lesiones, sigue estos procedimientos básicos. Inspecciona la carga antes de que intentes levantarla. Mete la barbilla. Mantén la espalda recta. Los hombros van arriba y atrás. Y dobla tus rodillas. Cuando cargues un objeto, manténlo tan cerca de ti como sea posible y ten cuidado de los extremos afilados. Carga con toda la mano y no solo con los dedos. Mantén los codos y brazos bien pegados a tu cuerpo. Pierdes fuerza si lo sostienes lejos de tu cuerpo. Y lo más importante, carga con las piernas en vez de con la espalda. Asegúrate de que lo que cargues no bloquee tu visión y gira todo tu cuerpo moviendo tus pies en la dirección hacia la que vas. No gires. Ahora vamos a hablar de resbalones, tropiezos y caídas.
Las condiciones que pueden llevar a resbalones y caídas son comunes. Las minas están llenas de suelos disparejos, obstáculos en construcción, pasos inseguros y superficies resbalosas afectadas por los elementos. Cuando uses escaleras o subas y bajes de la maquinaria, usa el método de contacto de los tres puntos. Esto significa dos manos y un pie, o ambos pies y una mano. Y si es necesario, pide ayuda adicional. Cuando trabajes en lugares altos, debes usar barandales o protección contra caídas. Practique el hábito del orden. Limpia cualquier derrame o escombro que pueda ocasionar que alguien se resbale, tropiece o caiga. Una de las formas más fáciles de prevenir accidentes es que todos practiquen un buen hábito del orden. Tu lugar de trabajo no debe estar desordenado. Levanta estorbos, limpia los derrames y tómate el tiempo de ayudar a crear un ambiente de trabajo seguro. Otro riesgo que debes reconocer involucra maquinaria de transporte y la posibilidad de ser golpeado o arrollado por vehículos en movimiento. Si manejas cualquier maquinaria, debes realizar un examen completo antes de operarla. Debes estar alerta de hacia dónde debe dirigirse esta maquinaria y no olvides que estos vehículos a menudo se mueven en ambas direcciones. No olvides que los operadores no pueden ver para todos lados y que mientras más grande sea el vehículo, más grandes serán los puntos ciegos. Las intersecciones representan un serio peligro, así que sigue todos los procedimientos de seguridad de tu compañía. Es una buena práctica que seas cauteloso, desaceleres, toques la bocina y no asumas que tienes el derecho de paso. Debes hacerte altamente visible. Nunca subas o bajes de un vehículo en movimiento. Puedes creer que estás ahorrando tiempo, pero al final podrías perder mucho más. Tu empleo o tu vida. Cuando estaciones un vehículo, ponle la velocidad más baja. Desciende hasta el suelo todas las partes elevadas. Apaga el motor y utiliza el freno de mano. Algunas compañías requieren procedimientos adicionales como girar las llantas o calzarlas. Cuando trabajes cerca de maquinaria, mantente alerta. Hasta el equipo estacionario tiene partes móviles. Cualquier maquinaria que debe estar en una posición elevada para reparación o mantenimiento debe estar bien bloqueada. Jamás desatiendas una maquinaria que esté en posición elevada. Cuando repares alguna maquinaria, usa la herramienta que fue diseñada para eso y manténlas en buen estado y adecuadamente guardadas cuando no las ocupes. No camines en áreas estrechas entre maquinaria minera y asegúrate que el operador sepa dónde estás en todo momento y que esté consciente de tu presencia. El equipo protector personal es obligatorio, así que sigue todos los procedimientos de tu mina relativos a cascos, gafas de seguridad, guantes, zapatos seguros con suelas diseñadas para buena tracción, protección auditiva, respiradores y protectores contra caídas. Conoce las políticas de seguridad de tu compañía en cuanto al uso de ropa suelta. Como algunas operaciones mineras requieren el uso de energía eléctrica de alto voltaje, es importante que sepas cómo identificar riesgos eléctricos y que siga los procedimientos adecuados para evitarlos. Cuando se realiza un trabajo en maquinaria eléctrica o cerca de conductores con energía, siempre corta la corriente y cierra la fuente de energía de dicha maquinaria. Y coloca una etiqueta de peligro. Esto mostrará rápidamente que el circuito no tiene energía y que no debe ser encendido hasta que el trabajo esté terminado y se remueva el candado. Una descarga eléctrica ocurre cuando te vuelves parte del circuito al tocar un cable descubierto o una parte de un equipo con cortocircuito. Puedes recibir una descarga o hasta electrocutarte si tu cuerpo ofrece un camino de menor resistencia a tierra. Los conectores a tierra que están adecuadamente colocados y mantenidos proporcionan la protección necesaria. El cableado en una mina jamás debe ser arrollado por la maquinaria. Los operadores de la maquinaria siempre deben estar conscientes de su ubicación y tener cuidado al estar cerca de los cables. La mayoría de las minas son ruidosas, así que tienes que protegerte. Tu mina cuenta con un programa de conservación auditiva establecido que usa controles de ingeniería como su primera línea defensiva. Hay diferentes tipos de niveles de ruido y necesitas proteger tu oído adecuadamente. El personal de las minas monitorea las áreas de peligro. Todos los trabajadores serán informados de ellas y se les proporcionará el equipo protector apropiado que sea necesario en diferentes áreas de trabajo, así que úsalos y hazlo correctamente. Es difícil disfrutar de la naturaleza o de tus nietos si no puedes escucharlos. Tu mina también tiene un programa de información sobre riesgos.
Muchos productos, como los solventes y limpiadores, tienen componentes peligrosos que pueden hacerte daño. Necesitas entender cómo pueden entrar los químicos al cuerpo, las rutas de entrada. Como minero, necesitas comprender los contenidos de las etiquetas químicas y el MSDS, u hoja de seguridad de productos peligrosos, así como la forma de interpretar los términos técnicos que hay en el MSDS. Un almacenamiento adecuado de los químicos peligrosos reditúa en la seguridad de todos. Este video fue una visión general de las bases para reconocer los riesgos en la salud y la seguridad de muchas operaciones en una mina. La educación en tu mina y el programa de capacitación cubrirán muchos de estos temas con mucho más detalle y te informarán de las políticas específicas de tu mina. Recuerda que tú, el minero, eres el ingrediente clave en la seguridad.